Yeah.
¡Qué manera de iniciar esta lucha, mi buen Lick! Esta lucha ha cambiado los planes. Lucha de cuatro esquinas por dos campeonatos. Esta noche se van a dar todo contra todo porque va a ser lucha, lucha extrema. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que las reglas cambian. Y justamente en el séptimo aniversario de la NDO, lucha cuatro esquinas por dos campeonatos. Uno del estado de Michoacán y otro que es el de GHC, de lucha extrema, que actualmente portaba hasta estos momentos el mismo Demencia. Así es, exactamente. Aglocer y el mismo Ángel Azul. Lo estamos viendo. ¡Qué manera, qué golpe lo estamos viendo por parte de Sigma! Y ahora va Demencia. ¡Ay, cuidado! Porque ahora así viene Aglocer. ¡Viene! ¡A faltarle respeto a esta Demencia! Muy atentos a lo que pueda pasar esta noche en este magno evento. Y cuidado porque lo estamos viendo. ¡Qué manera, qué golpe lo estamos viendo! Cuidado porque viene el Ángel Azul, viene con esas rodillas. Cuidado porque ahora lo está cargado, cargado de bombero. Se están poniendo de acuerdo y así lo están mandando a castigar al mismo Demencia. Cuidado porque ahora sí todo puede pasar en esta noche. Y ahora sí, se están yendo con todo y Sigma defendiendo. Pero recordar que esto es una lucha de cuatro esquinas, Novali. Así es, mi buen Jonathan, lucha a cuatro esquinas. O para los que no lo conocen, un Fatal Four Way. Ahora sí que es la modalidad que anteriormente conocíamos cuando eras morrito, cuando veías la lucha en televisión. Pues así se llamaba, mi buen Jonathan, pero esta noche la modalidad es que son cuatro luchadores extremos, dos campeonatos en juego. Ahora sí que es mucho el oro que pusieron sobre la mesa y tienen que dar el todo por el todo y demostrar que incluso tres de ellos ya han estado en zona 23 y pues han dado gran cátedra de aquel deshuesadero que cada vez nos sorprende y nos innova más y más. Y no tiene límite de hasta dónde van a llegar. Exactamente, muy bien, cuidado porque ahora lo estamos viendo. El apoyo de Ángel Azul. Y cuidado porque ahora lo estamos viendo. Y cuidado porque lo estamos viendo. Fatal abdomen, viene, resortea. A la segunda cuerda. Viene Sigma, cuidado. Raquetazo por parte de mi man, que la sol viene. Segunda, tercera cuerda. Cuidado porque está caminando al estilo del mismo Kung Fu. Y cuidado porque lo estamos viendo. Cuidado porque ahora sí se está llevando. Cuidado. Le falló la distancia, mi buen Link. Y cuidado porque son los nervios de llegar la pelota patía. Cuidado porque Sigma lo está derrumbando. Y ahora nuevamente lo pone de pie. ¿Qué trama ese Sigma? A este mismo Ángel Azul. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que vemos cómo con esas pinzas tan hermosas por parte de tu gemelo del multiverso, el buen Sigma, en contra de este Ángel Azul, como tú bien mencionas, que venía programado acompañando a Loser. Y qué vuelos nos están regalando a ambos lados, mi buen Jonathan, que quedamos expectantes de lo que iba a suceder. Y pues ahora sí que tu gemelo malvado está dando mucho en esta contienda. Y por el otro lado, el mismo Ángel Azul metiéndose en terreno de sillas. Y no justamente para jugar a la sillita, sino a la sillita del dolor. Exactamente. Ahora sí, se viene la lucha. Lucha extrema, mi Willy. Ahora sí, que esto se va a poner muy, muy recio al estilo de NBA. ¡Cuidado! ¡Qué sillazo por parte de este mismo Sigma! ¡Y va nuevamente! Cuidado porque lo estamos viendo perfectamente. Demencia Ángel Azul y cuidado con un bote, cuidado. Y ahora ya le está abriendo la frente este mismo Sigma al mismo Loser. Y cuidado con esas patadas. Cuidado porque todo puede pasar. Ya Sigma haciendo el orificio. Ya le está sangrando la frente
al mismo, a Closer, mi buen Lee. Sí, es mi buen Jonathan. Ahora sí que a Closer lo empiezan a castigar. Y vemos un ángel azul que está tramando algo y sigue castigando al mismo Demencia y pide apoyo del respetable. Y algo va a suceder, mi buen Jonathan. Solo es cuestión de minutos. Y de esta manera lo proyecta en contra de la esquina. Y pues al mismo gemelo malvado tuyo, Sigma, planeando algo allá con una... Ahora sí que una red de púas castigando al mismo Closer. Ahora sí que ese Closer que lo hemos visto con las jeringas vacunando. Y no justamente contra la gripe, sino contra el dolor y cualquier malestar. Exactamente. Cuidado porque viene. ¡Qué manera de darle así! Con el mismo cuidado porque ya le está haciendo. Ya le va a hacer la herida, claro que sí. Cuidado porque ahora ya la frente ya la tiene sangrada. Este mismo Demencia, al igual que Alonso, en contra de este mismo Sigma, que ya conoce este terreno de la lucha extrema, claro que sí. Muy atentos a lo que puede pasar. Y cuidado porque patada al abdomen. Viene Ángel Azul y cuidado porque así se le está dejando ir. Y ahora viene la misma dosis, cuidado porque viene la patada, sí, a la espalda de mismo Ángel Azul, mi buen Lee. Así es, mi buen Jonathan, y atención que el buen Demencia está tomando un artefacto de madera, pero claro que sí, empieza a castigarlo y a doblegar a su rival. Y por el otro lado podemos ver al mismo Closer dándole serie de raquetazos al buen Sigma. Ya prácticamente con el rostro ensangrentado y con ese bat de púas abriendo. Y por otro lado el mismo Sigma rompiéndole la madera y algo le acaba de pasar a esa aficionada. Una bolsa, mi buen Jonathan. Esto es completamente un manicomio. ¿Hasta dónde vamos a parar?, dijera el buen Buki. Así es, hasta dónde vamos a parar. Y cuidado porque ya tiene la bolsa y así ya le está asfixiando a Ángel Azul. Y cuidado porque así lo está haciendo el buen Demencia. Cuidado porque ahora el Closer está a la mira del buen Sigma. Y cuidado porque ahora estos hombres se van a dar el todo por el todo. Todo puede pasar aquí en esta noche. Muy atentos a lo que pueda pasar porque ahora viene Sigma. ¡Qué manera de darle así! Este Sigma, qué clase de golpe lo vimos aquí a mismo Sigma. Cuidado porque ahora viene este Demencia dándole unos buenos raquetazos, mi buen Lee. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que dándole una serie de raquetazos, castigos y más castigos al por mayor. Y pues ahora sí que vemos una cátedra de lucha extrema. Ahora sí que lo que prometieron lo están cumpliendo hasta el momento. Y no cabe duda que por algo se están jugando ese doble campeonato esta noche. Y el oro está en la mesa, ya en el morralito, para que te lo lleves hasta tu casa. Y acaba de haber un choque de espaldas de los cuatro contendientes buscando el máximo oro para pues portarlo, exponerlo, lucirlo esta noche en tu casa, mi buen Jonathan. Ahora sí, tiene el duelo que todos andamos esperando. A lo ser en contra de Menchi, vamos a escuchar. Porque vienen los duelos de los raquetazos. Y qué manera, Closer. Le está fallando la manita. Y cuidado, porque ahora viene Demencia. Y qué raquetazo por parte de este, el de la risa sarcástica. Y a Closer nuevamente dándose raquetazo. Y viene Demencia nuevamente. Este duelo 1-1, claro que sí. Muy atentos porque ahora se están dando el duro y daca, mi buen. Así es, el toma y daca, mi buen Jonathan, dándose hasta
para llevar el duelo de raquetazos que simplemente retumban y ya lo cambian a chaps en el cuello, mi buen Jonathan. Ahora sí que se empiezan a subir los ánimos en la arena y pues ahora sí que están completamente locos estos muchachos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Así es, exactamente. Cuidado, porque ahora lo estamos viendo. Cuidado, porque ahora lo estamos viendo aquí en la arena. Roberto Paz, todo puede suceder en esta noche. Y ya sacaron un artefacto que puede doler, pero hasta el alma, mi Willy. Y ahora cuidado, porque estamos viendo ya el buen Sigma llevando ese cofre. Y cuidado, porque lo estamos viendo por parte de Mencia. Y ahora muy atentos, porque lo estamos viendo. Y lo más alto, el mismo Ángel Azul, mi Willy. Así es, mi buen Jonathan. Estamos viendo que el mismo Demencia está castigando al rival. Ahora sí que pudiéramos verlo a simple vista, pues de físico más sencillo. Sin embargo, se lo revierta con un Canadian Destroyer. Y el que le está quitando es el mismo Sigma. Y atención, que está una cama de púas esperando a alguien que quiere ir a la meme a descansar esta noche ya, mi buen Jonathan. Así es, exactamente. Cuidado, porque ahora estamos viendo por parte del buen Sigma, que ahora ya tiene ahí el artefacto. Todo puede pasar en esta noche. ¡Ay, que la suele lo más alto de la arena! Roberto pasa al igual que el mismo Sigma. Y cuidado, porque todo puede pasar así. Esta lucha por los mismos campeonatos, por las joyas preciadas que tienen cada uno de ellos. Ahora sí que los dos campeones que desde un principio, mi buen Jonathan, apostaban el todo por el todo, se quedan en mano a mano, campeón contra campeón, y el que gane esta contienda, ahora sí que valga la redundancia, de campeón contra campeón, pues va a ser el campeón absoluto, exponiendo el campeonato de Michoacán. Y ahora sí que el campeonato GHC, que al inicio yo mencionaba que portaba demencia hasta el momento, y prácticamente y únicamente demencia es quien pedía este tiro directo al inicio, ya que decía que allá en territorios michoacanos no habían tenido esta oportunidad, y esta noche la tierra tapatía lo goza, lo vibra de esta manera. Exactamente, la están viviendo, pero al tope. Y cuidado, porque ahora estoy viendo a esta Glosser teniendo ahí ya las jeringas, porque algo trama este gladiador, que ya está en zona 23, en el estado de México, en el deshuesadero. Y cuidado, porque ya está preparando las jeringas, porque todo puede pasar, mi Willy. Así es, mi buen Jonathan, todo puede pasar, y algo está tramando el mismo Alocer, quien ya lleva ahí las inyecciones, las jeringas, simplemente para inyectar al mismo Demencia y saber así que quién va a ser el campeón absoluto, ya que estos dos campeonatos están en juego esta noche. Así es, exactamente, mi Willy. Pero ahora vamos viendo, porque estamos presenciando esto que ya Glossy ya lo conoce perfectamente. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que lo vemos de manera perfecta. Y pues ahora sí que vemos cómo empieza a inyectar al mismo Demencia esa característica del mismo Alocer. Ahora sí que ya lo hemos visto de manera perfecta, y pues lo estamos viendo en estos momentos, mi buen Jonathan, al mismo Alocer dando una cátedra de lucha libre extrema. Así es, exactamente, mi Willy. Cuidado, porque ahora se puede dar el todo por el todo, mi Willy, que en esta noche tan especial de la NDO, mi Willy, todo puede pasar en esta noche, mi Willy. Y ahora sí, a presenciar. Y cuidado, porque Glosser ya está subiendo la silla, que todo puede pasar. Demencia está sumamente lastimado, mi Willy. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que está sumamente lastimado, y siguen subiendo los artefactos de manera perfecta.
al cuadrilátero. Ahora sí que estamos viendo una literal zona 23 en tierras tapatías. Y claro que sí, solamente aquí en la arena Roberto Paz, la cuna de la lucha extrema de antaño, y ese halo será algo está tramando y no es para nada bueno. Así es, exactamente, cuidado porque lo estamos viendo aquí por parte de estos hombres, y cuidado porque ahora el mismo Demencia está en graves apuros, y ahora sí, cuidado porque lo estamos viendo al mismo Alocer, y cuidado porque Demencia parece que quiere reaccionar en esta noche. Y ahora cuidado porque lo estamos viendo. Lo estamos viendo ya poniendo el parabrisas. Ahí en el esquinero. Todo puede pasar en esta noche. Muy atentos a lo que está pasando en el esquinero de la Roberto Paz. Hazlo ser. Está ahí ya preparando todo. Cuidado porque todo puede pasar. Y ahora cuidado porque ya parece que el mismo Demencia puede caer. Ay, cuidado porque Demencia está rechazando así. Se está clavando el niño Demencia. Mira lo que te dice. Una, dos, y dice tres. Demencia llevándose el campeonato a Cacha, a casa, a Cacha de único GHC. Y también de Michoacán, campeón vuelta de Michoacán, lo estamos escuchando, el cuatro veces campeón de Mencia. Así es, mi buen Jonathan, cuatro veces campeón, lo vuelve a cumplir. Ahora sí que, pues es ya casi casi el mesías de la lucha extrema, lo que predice lo cumple. Solamente aquí en Lucha Libre CL11, séptimo aniversario, NDO Arena Roberto Paz. Y pues yo creo que, mi buen Jonathan, damos paso a las entrevistas en unos momentos más, y que no se despeguen porque esta fiesta apenas está comenzando y está agarrando tintes de sabor de lucha extrema. Así es, y todo esto es por las cámaras de Lucha Libre CL11 y el cuatro veces campeón Demencia. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre CL11. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre CL11. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo.
la membresía Deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigos Teleconte, esta noche de la ENA, Roberto Paz, me encuentro con el representante de la NDO, Dragon Kid, esta noche brillando como siempre, llevándote la victoria en contra de unos de los luchadores de la ENA Naucalpan, como fue Águila Roja. ¿Cómo te sentiste después de este gran evento? Fíjate que muy contento, muy emocionado, porque se están celebrando los años de NDO y pues qué mejor enfrentando a alguien de México. Y la verdad, te soy bien sincero, tenía muchas ganas de enfrentar a Águila Roja porque ya lo había visto una que otra vez luchando en contra de Willy Banderas, y como Willy Banderas salió de aquí, la verdad le tengo mucho estimo. Dije, una de mis metas es luchar con Águila Roja y bendito Dios, se nos brindó la oportunidad. Exactamente, como más oportunidades se te han brindado. ¿Y qué más espera para el mismo Dragon Kid? Porque lo estamos viendo que este año te la estás llevando con todo, teniendo grandes oportunidades, y creo que la motivación la tienes hasta el tope, ¿no? No, sí, fíjate que la motivación anda a todo lo que da. Y pues esperen más cosas de mí. Fíjate que ya este viernes voy en contra de Demencia por el campeonato Azteca. Y como ya lo dije, la verdad del por qué voy por ese campeonato es un perdón a toda esa gente que he decepcionado, pero también es un gracias a toda esa gente que no se ha rendido conmigo, que ha estado para mí, que ha estado al tanto de mí. Todas esas críticas, tanto buenas como malas, me sirven de verdad, de todo corazón me sirve todo eso. Así que se vienen grandes cosas y muchas gracias a toda esa gente que está al pendiente de mi carrera. Agradecen mucho sus palabras, ya está, amigos Teleconce, ya lo dijo Dragon Kid para las cámaras de Teleconce. Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones, ya lo saben mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, qué tranza mi gente, los saludos amigos Estreno, hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata, no te lo puedes perder. Y en esta ocasión el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para que a las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de la arena GDL. Vengan a probarlo. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el referee que siempre... Faltan. Exactamente, una lucha. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita. Doble lucha. Y le cayó. Así nomás. Es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? Se acabó. Amigos, se le consta esta noche en arroz.